María tiene 25 bolas verdes, 15 bolas azules y 90 bolas rojas. Y quiere hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. ¿Cuántos collares iguales puede hacer? ¿Qué número de bolas de cada color tendrá cada collar? Para esto debemos sacar el máximo común divisor de las bolas. Nos dicen que hay 25 bolas verdes, 15 bolas azules y 90 bolas rojas. Vamos a descomponer estos tres números en sus factores primos. Al 25 le puedo sacar quinta, que sería 5. Le saco quinta, que sería 1. Le paso con el 15, le puedo sacar tercera o quinta. Eso da lo mismo, no importa. Le saco tercera, que sería 5. Y le saco quinta, que es 1. Al 90 le puedo sacar mitad, le puedo sacar quinta, tercera. ¿Se les antoja sacar décima? Pues no, aunque se les antoje, no se puede, porque el 10 no es un número primo. Se divide entre 1 y entre 10, pero también entre 2 y entre 5. Le sacamos mitad, que sería 45. Quinta de 45 sería 9. Tercera de 9 es 3. Y 3 entre 3 me da 1. Ya descompusimos los tres números y sus factores primos. Ahora hay que ver qué factores primos son comunes en las tres columnas que hicimos. Veo que el 5, que es factor primo del 25, también se encuentra como factor primo del 15 y también como factor primo del 90. La condición es que ese factor primo se encuentre en las tres columnas. Vámonos al otro 5 del 25. Está ahí, pero no está como factor primo del 15. No hay más que un 5. Y en el 90, pues ni siquiera aparece otro 5. Igual que en el 15. Bueno, ya el 3 ya no interesa, puesto que está nomás en dos columnas. Ese 5 es el máximo común divisor. Entonces, igual a 5. Está contestada la pregunta A. ¿Cuántos collares iguales se pueden hacer? 5 collares. Pregunta B. ¿Qué número de bolas de cada color tendrá cada collar? Aquí lo vemos, en los factores del 25 tengo que se pueden hacer 5 collares y abajito tengo un 5. Se pueden poner 5 bolitas verdes, puesto que son 25 bolas en total. Tendría yo 1, 2, 3, 4 y 5 bolitas para ese collar. De las bolas azules tengo el 5 como máximo común divisor, pero como son 15, pues solamente se pueden poner, ahí está el numerito, 3 bolas azules. Serían 1, 2 y 3. Y de las bolas rojas, el máximo común divisor es el 5. Y al ladito tenemos al 2, que multiplica al 3, que sería 6 por 3, 18. 5 collares con 18 bolitas rojas. Las ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ya tenemos que los collares, cada uno va a llevar 5 bolas verdes, 3 azules y 18 rojas. Vamos a ver si nos cuadran las cuentas. Porque si son 5 verdes y 3 azules, es 8. Más 18 rojas, 26 bolitas para cada collar. Y por 5 collares, 26 por 5 me da 130. ¿Estaremos en lo correcto? Pues hay que ver el enunciado. Dice, tiene 25 bolas verdes, 15 bolas azules y 90 bolas rojas. Hago la suma, 25 más 15, 40 más 90, 130. Y parece que sí, hicimos bien el problema.